Bienvenidos a Lenguaje Rock. Esta vez tendremos una entrevista bastante especial, como es común en nuestro programa, pero antes de iniciar a contarles un poco con quién estaremos el día de hoy, quiero contarles no solamente estamos en televisión, no solamente estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en TikTok, sino que también nos pueden encontrar a partir de ahora por radio. Para las personas que no sabían, también estamos en radio por Oriente Estéreo, así que síganos en todas nuestras redes sociales, Lenguaje Rock y Lenguaje Rock TV, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y todas las demás plataformas para que se enteren cómo pueden escucharnos, no se queden sin la excusa de no escuchar nuestro programa, porque por supuesto tenemos todas las noticias, las historias, los cuentos y qué está pasando detrás de la música del rock. Así que bienvenidos a Lenguaje Rock. El día de hoy tendremos una entrevista muy especial que une a dos leyendas del rock nacional. Pero que sea mi compañero Juan, que es mi compañero David, que se presente con nosotros y que también nos cuente un poco de quién tenemos el día de hoy. Bienvenido, Juan. Bienvenido, David. Hola, Jessica. Bueno, como siempre acá en Lenguaje Rock con estos grandes invitados, esta, si no estoy mal, es la primera vez que tenemos a alguien de esta fabulosa banda. Yo creo que pues muchos ahorita que les hablemos van a saber quiénes son. Ya los hemos tenido, yo los he visto junto a Rata Blanca y sin mentirles, en el teatro quizás sonaron mucho mejor que Rata Blanca. Tiene un sonido brutal, un sonido muy icónico, un sonido particular y claro, son grandes leyendas y hoy le doy la bienvenida a Pedro Pablo, vocalista de Titán. Titán, esa gran banda de Medellín que tiene los sonidos entrañables de lo que era Kraken en los 80, así que maestro, bienvenido aquí a Lenguaje Rock. Bueno, gracias por la invitación, muy contento realmente por estar un poquito con líos para llegar, pero estuvimos a tiempo, digamos, se supone. Gracias de verdad, sí, como tú lo dijiste, yo muy contento de estar en Titán. Ya llevamos unos añitos tocando juntos y muy, muy feliz porque no te imaginas lo que es tocar con los ídolos de antaño, con los ídolos de cuando uno era pelado, pues que los veía en conciertos y luego poder estar tocando como con ellos. Una cosa maravillosa. Titán en estos momentos tiene un regreso bastante esperado en el 2023. Hace tiempo a nosotros nos estaban preguntando y había gente que nos decía, ve, la banda que tocó con Rata Blanca, Titán, ellos por qué no han vuelto a Cali. Bueno, pues pasó la pandemia, pasaron el resto de cosas, pero ya van a hacer una gira, digamos que por las principales ciudades de Colombia. Aquí tengo que el 10 de marzo van a estar en Bogotá, el 16 en Medellín y el 19 en Cali. Háblanos un poco de esta gira, querido Pedro, y de cómo se dio esa comunión entre Titán y Cronos, que es una banda emblemática de Colombia y por supuesto de Cali. Bueno, eso es otra cosa que es una cosa para mí sobre todo pues muy muy bonita. Cronos, de allí son amigos, ellos muy 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 amigos desde hace muchos muchos años, lo que es Fresquet, Corquí, con Hugo Restrepo, con Jorge Tortuga y con Gonzo Vázquez, que ellos son pues miembros fundadores de Kraken en el 85, y por allá en algunas giras en Colombia con Kraken pues se conocieron y estuvieron juntos y hubo pues una comunión muy bonita entre ellos. Siempre como que se mantuvo una cercanía por algunos medios. Cuando esa gente se separan un poquito del mundo musical a nivel de bandas, pues porque ellos siguieron haciendo como música. Hugo sigue con una escuela de música toda la vida. En ese tiempo, que fueron como, ¿qué? No sé, 25 años, yo creo que más. Siguen en reunión, de pronto se seguían como por ahí, como que se medio seguían hablando. Y aparece el concierto de Cali. Aparece el concierto de Cali junto a Rata Blanca. Aparece ese concierto tan, tan bonito, tan maravilloso que pudimos tener nosotros con Rata Blanca.
allá en ese concierto estaban Corquide y Fresquet, estaban allá en ese concierto. Nos saludaron en camerinos, fueron una cosa maravillosa, porque pues para mí era lo mismo, era tener un par de ídolos de antaño ahí junto a mí. Pues yo no es que no sea, yo es que sea muy joven, no, sino que me tocó verlos a ellos. Ellos sí son un poquito más veteranos que yo, pero fue maravilloso verlos allá. Fueron a saludarse allá en camerinos, y ahí comenzó todo. Comenzó como a mirar, bueno, qué vamos a hacer, qué podemos hacer juntos. No se daban las cosas hasta que por fin nos encontramos otra vez. Se venía hablando mucho, pero no se había hecho nada. Hasta que por fin nos encontramos nuevamente en Bogotá, en Rock al Parque. Y al encontrarnos en Rock al Parque, ahí sí se unieron las cosas, se dieron todo, se hablaron las cosas como son. Y el que tomó la iniciativa de hacer esta gira realmente fue Cronos. O sea, nos dijeron, y como ellos tienen estructurado ya las cosas para poder girar, porque ellos no han parado. Cronos es una banda que le ha dado, y le ha dado, y le ha dado, y mi admiración total para ellos, por eso. Entonces, ahí él dijo, no, o le damos ya o no le damos nunca, vamos a hacerlo, pum. Y se planeó todo, y ahí donde se está dando esto tan maravilloso, que es poder estar en esta gira con él, e ir a Cali otra vez. Bueno, definitivamente por lo que nos cuentas, no solamente fue un concierto normal, sino que también un concierto que evocó muchísimas cosas y que, por supuesto, cuando salió ahora el cartel también la evocan muchos de los rockeros caleños. Pero la pregunta como tal es, ¿qué les espera al público de Cali este 19 de marzo en esa unión de dos grandes leyendas del rock en Colombia? ¿Qué tipo de show nos espera a nosotros los caleños? Bueno, eso es una cosa muy, muy bonita. Vamos a tocar, los esperas un show de hermandad, primero que todo, muy grande, porque yo que tuve la oportunidad de compartir con ellos en Bogotá, y cuando los conocí en Cali, y pues los volví a ver en Cali, y después ya en Bogotá hubo una cosa muy bonita, se generó con ellos una hermandad muy, muy bonita. Hay una sensación de rockeros, de sangre, de rock, que corre por las venas de nosotros, que ya somos veteranos y pues nunca vamos a dejar de amar y de hacer rock, pues hasta que nos lleve la muerte ya. Y con ellos se va a generar eso, o sea, es esa energía. La gente de Cali va a poder encontrar a unos rockeros con todas las de la ley, o sea, tocando ellos sus clásicos, nosotros sí están tocando los de Kraken, y lanzando esa canción que sacamos nueva, No Quiero Que Mientas, pudiéndola lanzar en Cali, pudiendo que la gente la escuche en vivo, que es una canción muy bonita, que ahorita de pronto hablamos de ella, ¿cierto o no? Yo creo que sí. Claro, sí. Pero lo que va a haber allá es un concierto de rock and roll, mucha, mucha fuerza y mucha hermandad, eso sí se los garantizo. La gente que vaya a ese concierto va a poder disfrutar de unas canciones con toda la energía del mundo. Estamos muy bien preparados como para poderle regalar a ustedes un gran show, y que sientan realmente esas canciones en el alma en ese momento. Hay algo muy bonito que lo que tú dices, y es ese encuentro que hubo en Rock al Parque. Yo creo que Rock al Parque en este año se centró, digamos, más, es como en ser más power, en ser más metalero, y tenía en escena a dos bandas icónicas como lo es Titán, con esos sonidos del Kraken que tú dices de los 80, y Cronos. Hubo mucha gente que estuvo de acuerdo porque, digamos, fue como esa parte de resarcir años en donde estas bandas no fueron tenidas en cuenta. Cronos es una banda que tiene más de 35 años y fue a Bogotá, y la gente los vio al igual que ustedes, y estuvo como ese encuentro del cual vamos a tener esta gira. ¿Cómo fue esa preparación para Rock al Parque, para regresar al gran escenario de uno de los festivales más importantes de Latinoamérica? Fue ardua porque para nosotros, de todas maneras, nosotros estamos haciendo música, ¿cierto? Pero digamos que ya cada uno tiene algo definido a nivel como de su vida también, a nivel de su trabajo. Entonces solo nos podemos como encontrar
algunas veces a la semana, o sea, muy, muy poquitas veces por labores de cada quien. Empresarios todos, o sea, Gonzo, Hugo y Jorge, tienen empresas, se dedican mucho a ellas. Yo también tengo mi escuela personal, entonces tengo que responder también por toda esa parte de clases. Y los otros dos músicos que hacen parte de la banda, John y Carlos Gambe, ellos también, o sea, Gambe, imagínate, Gambe vive en Estados Unidos y tiene una empresa ya muy, muy de construcción, y le tocó viajar para poder preparar el show. John es profesor de una universidad de música, entonces aprovechamos que ellos viajaron y hicimos mucho trabajo en la casa, o sea, hubo mucha tarea que disciplinadamente cada uno tuvo que cumplir en su casa. Y lo hicimos muy bien, o sea, llegábamos a los ensayos a ensamblar, a hablar acerca como del show, de qué íbamos a hacer aquí, qué no allá. Sí preparamos algunos movimientos para no irnos a chocar por ahí en escenario y eso de pronto en la cabeza, que pasa mucho. Cuando yo me estuviera devolviendo, digamos, de la tarima, practicamos cositas como esas. Fuera de la música hicimos como que el show fuese unificado, o sea, que las canciones no fuese un show sencillo, solamente tocamos la canción, hablamos de la canción y cantamos la otra. No, preparamos que fuesen unidas una canción con la otra para que digamos mucha más fuerza en las canciones. Fue una cosa que demandó tiempo, demandó disciplina y salió, creemos, bien. Nos faltó, sí, lo digo. De pronto allá, pues la gente creerá que no, pero sí nos faltaron cositas. Pero en Cali les vamos a dar todo eso que faltó allá. Bueno, y ya para hablar un poco como del antes, del qué pasó con todo ese tiempo en que pues la banda no estuvo juntos, en qué se dedicaron cada uno, cómo fue este reencuentro y qué estuvo haciendo pues específicamente cada uno como en su carrera, en su vida antes de esta gran unión otra vez. Bueno, cuando ellos salieron de Kraken escalonados, digamos de cierta manera. El primero que sale de Kraken es Gonzo, el baterista, por motivos muy, muy complejos pues de vida. Hubo cosas que pasaron en su vida que tuvo que salir de allí. Luego Hugo, que también fue por situaciones de vida. Luego de allí se quedó Jorge Atortúa, todo el tiempo Jorge Atortúa, hasta el Kraken 5, más o menos. Entonces Jorge pudo tocar con otras formaciones. Después de ello, te cuento la verdad, ellos siguieron haciendo música como por aparte, cada uno haciendo como sus cosas. Gonzo estuvo produciendo música desde Estados Unidos, lo que le hasta incluso se ganó Grammys, Gonzo, participando de la producción musical de Shakira, Pies Descalzos. Él tiene Grammy de esa parte. Y ganó Grammy también haciendo de un grupo que se llamaba, bueno, ¿cómo es que llegaste? Los que cantan es que mi primer millón, ¿cómo es? Algo. Bueno, estos. Basilos. Gonzo fue productor de Basilos en ese Mi Primer Millón, que también ganó Grammy por ello. Y él se quedó haciendo música, trabajando también en su empresa, que tiene una empresa de piedras, de mármol y estas cosas. Hugo en su escuela, solo rock. Jorge tiene una empresa también de consultoría. Y ellos se reunieron después de muchos años. Porque quisieron, cuando muere Elkin, lo llama un organizador y le dice, quiero que hagamos un concierto con la Sinfónica de Medellín en homenaje a Elkin. Por eso se reunieron, se contactaron otra vez, se reunieron y montaron el Sinfónico. En el Sinfónico hubo tres cantantes, yo no estuve en el Sinfónico. Tres cantantes hicieron el Sinfónico, una cosa totalmente muy linda salió, yo estuve en el concierto, yo fui a verlo. Luego de ello dicen, hey, sigamos tocando, vamos a tocar juntos, esto está muy bacano, sigamos haciendo nuestra música. Al fin de cuentas fuimos creadores de esta música al lado de Elkin, pues sigámosla tocando, es que es maravillosa, somos los compositores. Y deciden llamar a buscar como otro vocalista,
apareció un gran amigo que se llama Jorge Calderón, y Jorge Calderón me busca a mí. Jorge Calderón, por si no saben, fue el guitarrista fundador de una gran banda de acá, a ver si saben cuál es, que esté un tema llamado El Faltón. ¿La conocen o no? Carbure. De esa gran canción. Carbure, que lleva la banda. Sí. Cuando creo en un amigo y confío en él, nunca siento que me dé la cabeza. Esa gran canción es compuesta por él. Él, muy amigo de ellos, decide llamarme a mí. Yo tengo otra banda, otro proyecto, otros dos proyectos. Él me conocía desde hace mucho tiempo en esos proyectos y me llamó y me dijo, estos manes quieren seguir tocando, pero están buscando otro vocalista para esto. No lo van a hacer con los que hicieron el sinfónico, sino que quieren otro cantante. ¿Quieres hacer la prueba con ellos o qué? Yo les dije, ¿cómo? Venga, yo voy. Ay, María, ¿cómo voy a perder yo esa oportunidad de estar al lado de Hugo Restrepo, de Gonzo Vázquez, de Jorge Tortúa? Y fui, llevé preparadas dos canciones, tres canciones. Canté la mitad de Vestido de Cristal, solamente la mitad, a capela. Porque cuando fui, fui a una oficina, o sea, fui como a una reunión con ellos en cierta oficina, pero no tenían como, solamente era para reunirme con ellos. Pero me hicieron cantar a capela, la canté a capela, y dejemos así. Y yo me asusté, pero ¿cómo es que dejemos así? Yo, ay, pues madre, así lo hice de mal, qué vergüenza. Y no era que dejáramos así, que me fuera y que ya no los volvería a ver, sino dejemos así, nos quedamos con vos, vos sos el man. Hubo una sinergia muy bonita, hubo empatía inmediatamente que los conocí. La voz mía se prestó para tener una sonoridad de la misma, soy como de la misma escuela que fue Elkin. Yo tuve la oportunidad de hablar con él muchas veces en la Villa de la Burrá, y fui a la casa de él algunas veces, pues como a hablar de su arte, de música y de a tomar una cerveza. Logré ir como dos veces ahí a hablar con él nada más, y en la Villa sí nos vimos por ahí unas 6, 7 o más veces. Hablamos mucho rato y quedamos y éramos de acuerdo con eso. Hay una escuela del heavy que tiene el manejo de la voz un poquito basado en la voz lírica, pero con ese rasgadito de heavy metal, de pronto una escuela muy Dio, una escuela muy Queensryche, por ejemplo. Es como de ese lado. Por ahí estamos como las voces. Y esto, manes encantados, y ahí comenzó todo. Comenzó todo el proceso como con ellos, y empezamos a montar canciones y a hablar de hacer giras con los temas de Kraken. Y bueno, se comenzaron a dar cositas. Ahí apareció lo de Rata Blanca. Y bueno, fue muy bonito. Eso fue lo que pasó. Es que te digo algo, sinceramente, yo que tuve la oportunidad de verte junto con Rata Blanca, era la primera vez que veía a Titán como banda y primera vez que tenía la oportunidad de estar pues con estos magos de esos primeros años de Kraken. Y uno estando desde el público, literal, y no te estoy mintiendo, y porque estemos acá, pero era como escuchar a Elkin. Por momentos era como escuchar a Elkin. Y se conjugaba esto de una manera porque, pues, ahí están los músicos que tocaron con él en los primeros álbumes. Entonces era esa potencia, ver esa guitarra blanca que tenía Hugo Restrepo, así toda, como las que exacto, como las que utilizan los de Maiden, esos sonidos. Y mucho de lo que decía la gente era que ustedes, el sonido como tal, estuvo mucho mejor que el de Rata Blanca, el show de Titán. Y no, vuelvo y te digo, no porque esté acá, para mí y para muchos de los que estamos ahí, era mejor que el de Rata Blanca. No, y si te contaba lo que pasó allá. Que la de Barilari. Y lo que pasó allá fue una cosa muy tenaz. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Fue una cosa muy, muy, muy loca. Fue una cosa muy, muy complicada. Te voy a contar por encimita porque no, pues para no andar como muchos detalles en ese momento de allá. ¿Ve? Sí. Había una programación para que tocáramos, ¿cierto? Nosotros sí. Estuvimos antes de... Ustedes abrieron. Sucedió algo cuando nosotros estábamos probando, nuestro ingeniero, a que a él le vamos a agradecer toda la vida lo que pasó allá en Cali y lo que pasó en esa gira.
se había llevado un sistema de sonido, mejor dicho, cuando se planeó el concierto de Cali, se planeó solamente con un sistema de sonido para Rata Blanca. Cuando nosotros llegamos, preguntamos, ¿y qué pasó con el sistema de sonido? Y resulta que acontece que nos dice el encargado que a él no le habían dicho, o sea, mejor dicho, haga de cuenta como si se les hubiese olvidado que iban a tener un telonero. Prácticamente pasó algo así, o sea, todo lo que se dijo, uy, no, hermano, esto está hecho para Rata Blanca, los parámetros ya no los podemos mover, y nosotros no podíamos tocar con ese sonido. No podíamos, nuestro ingeniero había llevado una consola digital para que hiciéramos prueba de sonido para los monitores en los camerinos. Con esa consola tocamos, te lo digo pues, ¿qué fue lo que hizo nuestro ingeniero? Conectó esa consola a la parlantería que había para el público, a los parlantes, a las cabinas que había para el público. Tocar con el sonido que tenía el concierto en sí. No pudimos, lo hicimos con otro sonido, y fue una cosa miedosa porque fue un sonido de monitores, o sea, nosotros no llevamos nunca una consola grande. Mejor dicho, no íbamos a tocar, porque Darío consiguió unos cables, llamó a no sé quién de Cali, no sé quién le prestó unos cables que tuviera suficiente para poder hacer la conexión. Él se hizo por allá junto en el público para poder conectar la consola, se hizo en la sillería del frente. No, eso fue una cosa de locos. Y yo estaba muy triste, hermano, porque cuando nos dijeron que casi que no íbamos a tocar, yo ya había grabado y todo una historia de Instagram, me acuerdo, dándole la vuelta así al teatro, porque ese teatro me pareció tan bonito, hermano. O sea, yo estaba emocionado. Yo he visto teatros, mejor dicho, cuando yo estuve en el Teatro Colón en Buenos Aires, yo pude estudiar allá, yo estudié en Argentina, hice una certificación de batería y de batería. Soy más baterista que cantante, la verdad. Entonces yo hice una certificación allá y nos tocó hacer un show, una gala, la hicimos en el Teatro Colón. Y ese teatrico de allá de Cali, para mí, era el microteatro, un microteatro Colón. O sea, era hermoso, hermano. O sea, esos palcos, una cosa súper, súper bonita. Yo estaba muy emocionado y nos dijeron, muchachos, no hay sonido, no vamos a poder tocar, Rata Blanca va solo. Hasta ahí me llegó pues como todo, pero al final nuestro ingeniero solucionó, dijo, no, venga, nosotros tocamos, yo conecto esto, esto y esto, y así lo tiramos. O sea, fue una cosa como rara, pero sonó, mire, me estás diciendo que les gustó, que sonó lo más de bueno, pero fue una cosa muy, muy, muy tenaz que pasó allá en Cali, pero no fue culpa como la organización en sí, fue culpa, hubo un error. Sí hubo un error en información, pero pues fue ese error, pero se solucionó con este muchacho y con otro sonido, pero sonamos. Y yo salí muy contento. La gente de Cali nos acogió de una maravilla cuando estábamos en ese concierto. Yo me sentí súper bonito. Y yo levantaba mis ojos, miraba al frente y miraba esos palcos, esos balcones. Yo no quería dejar de tocar. Todo chiquitico, el teatro pequeñito, acogedor, la gente gritando. No, una experiencia muy, muy bonita para mí, de verdad, para la banda. Uh-huh. Incluso yo me acuerdo esa idea, yo tuve la suerte, Lenguaje Rock tuvo la suerte de estar en los ensayos que ustedes hicieron, y me acuerdo que ustedes estaban ensayando como en un segundo piso, en un cuarto chiquito. Sí, entonces, ahí está. Bajando las escaleras de donde están los camerinos, ahí estaban ensayando ustedes. Exacto, ahí hicimos pruebas de sonido, de monitores. Sí. Eso sí, estaban haciendo pruebas de monitores ahí. Te lo digo por experiencia, a veces, yo tengo muchos amigos de Argentina y conocemos muchas bandas de rock de Argentina, y a veces sabemos que son complejos con el tema de que les toquen los equipos y todas estas cosas. Pero la verdad que muy chévere que, mira lo que estás contando, se pudieron sobreponer a todo esto que venía pasando, y para mí y para mucha gente el show de Titán estuvo mucho mejor que el de Rata Blanca esa noche en el Teatro Los Rizales. Yo soy fanático de Rata Blanca, hermano, soy fanático de Rata Blanca. Yo en Rata Blanca
o sea, soy muy fanático de Rata Blanca, soy seguidor desde hace muchos, muchos, desde que lo conocí, desde pelado, desde que lo que sacó primerito, yo creo. Y fue para mí también maravilloso poder haber compartido con ellos en sus escenarios. Esa gira para mí fue otra cosa de locos, pues. O sea, yo... una cosa muy, muy bonita. Y bueno, los comentarios a la gente le gustó mucho lo que hicimos. Sí. Entonces, poder haber hecho ese concierto que a la gente le hubiese gustado tanto, y luego yo haberme podido sentar en uno de esos balcones hermosos a ver a Rata Blanca, para mí fue una experiencia de vida, hermano. Yo eso no lo olvidaré jamás. Eso fue muy bonito, muy bonito. Estos recuerdos que estamos teniendo, quería saber, no, personalmente, ¿qué sientes después de tanto tiempo ver a Cali, volver a un escenario y en un evento que será tan importante para el rock aquí en Colombia? ¿Importante para el rock en Colombia? Pero es que no te escuché bien lo primerito. Personalmente, ¿tú qué sientes de volver después de tanto tiempo otra vez a estar en los escenarios de Cali? Ah, no, es que a mí, a ver, tenemos que mirar que las mecas del rock and roll en Colombia han sido, las ciudades importantes de Colombia son cunas de rock, de muy buen rock. Cali ha sido, para mí, siempre ha sido una ciudad muy rock. Yo tengo un proyecto que se llama Antártica. Y yo con Antártica estuve tocando en Cali hace muchos, muchos, muchos años. ¿Cómo se llama ese concierto? Bueno, nos llevó Legend Maker. Y Legend Maker fue compañero de nosotros como para conciertos de Antártica y de otro grupo en el que toqué batería que se llamaba Ascaris, que es un grupo, una banda de acá que es muy, muy bacana, de un power melodic, pues muy, muy tenaz. Desde esa época yo conozco Cali y para mí es un referente importantísimo del metal en Colombia. Y de Cali tengo grandes recuerdos, de hecho tengo un recuerdo muy, muy desgarrador, literalmente, porque cuando toqué con Antártica había mucho público, era un concierto muy metalero, o sea, eso estaba de death metal para arriba. La banda más suavecita que tocó ahí fue Antártica, que era de heavy metal. Y teníamos mucho susto porque es que los metaleros de Cali son así, son súper radicales, súper pesados, ¿oís? Son muy, muy pesados, son tenaces. Y me acuerdo que cuando tocamos, la gente se conmovió, digamos, con nuestro heavy. Y el recuerdo desgarrador es porque dos metaleros que estaban allá al frente mío dijeron, ¡ey, qué banda! Y me estiraron la mano. Y cuando me estiran la mano, me dicen, es que bruja. Eso fue lo que gritaron ellos, que bruja. Y me bajaron la mano con sus uñas larguísimas y me pegaron una arañada de brazo, la cosa más tenaz del universo. Que después me tocó pues ir a hacerme hasta una pequeña curación. Pero eso fue muy tenaz porque el acto en sí, lo que ellos hicieron en ese momento era de respeto con nosotros, porque es que ellos eran meros, o sea, death metal, black metal, y respetaron nuestro heavy y nos felicitaron a su manera, así me hayan herido, pero fue a su manera y que fue muy bacano. O sea, yo me sentí muy, muy feliz ese día también. No, es que los recuerdos de Cali han sido muy, muy bonitos en el rock and roll, y Cali es una, para mí es duro, duro en el metal. Sí, así es, y qué chévere que te hayan mostrado su afecto de esa forma, ¿no? Como de bienvenido al clan. Exacto, eso fue que me dejaron rasgado y tuve que, no, serio, tuve que ir a comprar un agua oxigenada y no sé qué, y me tuve que echar ahí unas vainas y me vendé y todo, pues, porque me salió hasta sangre de esa, un pacto de sangre con Cali. Eso fue un pacto de sangre con Cali rockero. Otra ciudad que tenemos aquí en la gira, y una pregunta que te voy a hacer después, son Bogotá, Medellín y Cali. Bogotá, pues, cuna de los grandes conciertos en Colombia, y Medellín, pues, tierra natal de Titán. Aparte de estas tres ciudades, ¿contemplan
¿O de pronto se ha hablado de extender más la gira a Pasto, Popayán, el Eje Cafetero? Bueno, sí, sí se ha hablado de ello. Aparece en este momento un empresario que comenzó a hablar con nosotros esta semana pasada apenas. Él se dio cuenta de la gira y está en conversaciones con Jorge Ateortúa, nuestro bajista, y con Corquil. Está en conversaciones con ellos, según él, creo, para Neiva y para esas partes y para Popayán, creo. O sea, como que para esos lados. Y el Eje Cafetero, hay otra persona que también está hablando como esa parte. Creo y ojalá, pues ojalá se puedan dar las negociaciones con ellos. Porque sería maravilloso decir que estamos haciendo una gira nacional. Porque ya se convertiría no solamente en tres ciudades, sino ya serían seis ciudades, si se dan las cosas. Entonces ya sí sería una gira súper, súper grande y se convertiría en algo, ya es importante, pero imagínate con seis ciudades, se convierte en algo muy, muy, muy grande para nosotros. Bueno, antes de seguir hablando sobre el evento, sí me gustaría hacerte una pregunta también un poco personal y es sobre tu escuela. Cuéntanos cómo inició, cómo va ese proyecto y cómo pueden hacer las personas de Medellín o si de pronto también das clases virtuales y se pueden inscribir otras personas en diferentes lugares de Colombia. Bueno, gracias. Gracias por preguntarle. Yo tuve una escuela que se llamó Staccato Academia Musical. Es una escuela que con ella duré aproximadamente 14 años o más, 16 años, pero bueno, pasaron cosas y hubo que terminarla, pero seguí como Pedro Pablo Escuela Staccato. Estoy dictando clases en este momento, sí, las estoy dictando aquí en Medellín personalizadas, y voy a retomar como lo que tenía en pandemia, que es esta parte de la virtualidad, o sea, poder retomar nuevamente, hacer la instalación real, digamos, de cámaras, porque yo tenía, pues en pandemia trabajaba a dos cámaras, tenía con un equipo bueno, pues tengo que volverlo a hacer para poder aceptar en todas partes de Colombia, digamos, estudiantes. Sí me han llamado y me gustaría mucho. Tengo en este momento en fila un chico de Cali, de hecho, un chico de Cali que estuvo en Rock al Parque, me contactó allá y estamos cuadrando ya, por ejemplo, esa parte. La escuela sigue dictando técnica vocal, dictando canto, dictando batería y un curso que tengo nuevo que se llama Cautiva con tu voz. Es un curso para personas ya en empresas, ya no es de locución, sino que es un curso para toda esta gente que trabaja con la voz como herramienta de trabajo, que tienen que estar atendiendo personal, servicio al cliente todo el día, o que dictan conferencias o ejecutivos de altos rangos que están, o jefes de equipos, que están todo el día hablando con sus equipos, que están todo el día conversando, hablando, se cansan de su voz, se lastiman su voz. Entonces estoy con un curso donde les ayudo a cuidar su voz, y de pronto también hay tipsitos de oratoria para que ellos la unan a ese tipo de situación y le salga algo muy bonito, que se vuelvan artistas realmente de la parte de conferencias, de la parte hablada. Eso, en esas estoy en este momento. Gracias por preguntarme eso. David, no se te escucha. Se te fue el audio. Perdón, tenía el micrófono silenciado. Qué interesante saber esto, es porque bueno, aquí mi compañera Jessica y muchos de los de lenguaje tienen estas otras facetas, ¿no? De ser voces para comerciales y para locución, para radio, todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente muy chévere eso polifacético que tienen ustedes, que tienen esas grandes voces y todo eso, y se presta para todo eso. Sí, yo me dediqué, yo estudié foniatría, estudié muchas cosas, yo me dediqué a la recuperación de la voz, o sea, y básicamente sobre esa parte es que trabajo con todas estas personas que están haciendo uso de su voz diariamente, con una carga vocal impresionante,
que pueden llegar a lastimarse. Tengo amigos docentes de colegio, amigos docentes de universidades que llegan a mí con su voz un poco lastimada porque tienen que dictar clase toda una jornada y les da mucha dificultad después recuperarse. De hecho, ellos son los que me motivaron a prepararme más con este curso. Hice varios diplomados, terminé la parte de foniatría para poder ayudar a mucha gente a ese nivel. O sea, como te digo, le meto unos tips de oratoria, pero es como por apoyar otras cosas. Pero básicamente es técnica vocal hablada, como profesionalización de la voz hablada. Digamos que ese es el camino real al que le estoy apuntando con este curso. Pero contanos un poquito acerca de tus inicios en el rock, en el metal. ¿Cómo fue ese llamado de atención que uno siempre tiene como por una canción, como por vi esto? ¿Cómo fueron esos inicios para Pedro en su juventud? Bueno, para mí, en mi juventud, yo comencé a escuchar. ¿En tu niñez? Comencé a escuchar música. El primer disco que escuché, mejor dicho, yo tenía 10 años en esa época. Cuando iba pasando por una calle de mi Medellín, de mi barrio, y escuché una música extraña. Yo no había escuchado eso nunca, porque en mi casa yo escuchaba música, pero mi papá, él es guitarrista de trío y hacía bambucos, hacía pasillos, pura música colombiana y boleros. Entonces en mi casa se escuchaba esta música, en la sala de mi casa con sus compañeros de trío, y ahí me parchaba yo a escuchar a mi padre cantar y hacer cositas. Y una vez me volé yo de mi cuadra, no me dejaban salir de mi cuadra nomás, entonces me subí para dos cuadras más arriba de mi casa, y caminando por allá disque loqueando, o sea, me volé dos cuadras y ya estaba disque muy loco, ya estaba disque caminando el mundo, encontré que había una puerta abierta y estaba sonando una música que a mí me impactó de primerazo. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué eso me llega tan tenaz al corazón? Yo, ¿qué siento en ese momento? A ver, yo, ¿qué es esto? Era Iron Man, de Black Sabbath. Era Iron Man. Y salió un mechudo gigantesco, salió un peludo todo grande, con un montón de ropas negras, el pelo le tapaba los ojos, con un acapulco como hasta la nariz, y el pelo como todo afro, pero muy largo, una cosa así. Un metalero típico metalero, con algunas manillas de taches y la vaina. Y me dijo, chinga, porque pues yo estaba de 10 añitos y chinga, pues pequeño. Chinga, ¿le gustó la música o qué? Venga, entre. Y yo pues me metí allá, ¿cierto? Cuando estaban en ese momento acá en Medellín, se le llamaba eso como una nota o un parche, pero lo que es un parche ahora de amigos de escuchar música dentro de una casa, se le llamaba la nota. Vamos para la nota. Y la nota era hacerse contra el muro, a roquearse las canciones, a roquearse cuánta canción podían ellos. Y allá pusieron Sabbath y el mamá me decía, ¿quiere conocer otra cosa? Y me puso Venom. Y después de Venom me puso... después de Venom me volvió a poner un tema de Black Sabbath, otro tema de Sabbath, que Children of the Sea. Eso fue una cosa, no, yo salí de allá loco, me fui para mi casa y el pelado me había preguntado que dónde vivía yo le conté que en la cuadra de abajo, y un día se apareció como a la semana, se apareció el man, por ahí pasaba, yo lo saludé, hola, peladito saludando al roquete aquel, y es que, te estaba buscando, man. Y yo, ¿para qué? Y me regaló un cassette con una recopilación de un montón de música, ahí había de todo, y me lo regaló ese man, fue mi maestro, pero fue muy bonito. Ahora que lo pienso, yo lo viví como un niño, pero la verdad, eso fue una cosa muy bonita, eso fue una cosa maravillosa, haber descubierto esa música, y que el man decidiera buscarme para regalarme un cassette, es una acción que le voy a agradecer toda la vida. Yo no lo volví a ver por ahí, yo no sé qué le pasaría al hombre, pero lo saludé algunos años después, muchos años después,
y fue una cosa que le agradezco toda la vida, que me haya buscado y me haya regalado música y que me haya metido en este mundo tan bonito que es el rock, este mundo tan maravilloso, tan divertido, tan llenador. Esos fueron mis inicios, no inicios de bebé. Qué bonita esa historia, porque yo creo que a muchos nos ha pasado eso de que cuando éramos niños te prestaron un cassette, o lo primero que escuchaste, o pasaste por una tienda de música y te quedaste ahí. Y qué bacano, si la persona que le regaló a Pedro Pablo el cassette está viendo esto, bueno, pues contáctenos de ahí. Sí. Esa persona está invitada a uno de los shows, si está en Cali, Bogotá o Medellín. Donde esté, buscamos la manera de que llegue. Sí, claro que lo tiene merecido. Cuando te vi, Pedro, quería preguntarte, no sé por qué me vino a la mente, pero iba a preguntarle a Pedro, ¿qué pensás de los retiros de estas grandes leyendas? Por lo menos hace pocos días tuvimos el anuncio de que Ozzy se retira de los escenarios. ¿Qué pensás de que ya el rock va llegando a una etapa donde esas grandes leyendas van diciendo adiós a los escenarios? Bueno, es algo que uno ve y siente como una situación de vida normal, como lo que pasa, digamos, en la vejez te lleva a eso, los años te llevan a un montón de cosas ya que no puedes hacer, que no puedes responder como para muchas cosas, pero la tristeza que se genera como en uno es inmensa, porque, bueno, yo afortunadamente tuve la posibilidad de ir a ver a Ozzy a un Rock al Parque. Entonces digo, a este lo pude ver. Y hace poquito vino, que ese sí me dio un guayado. Estuve en Bogotá hace unos días, Queensrÿche, y yo no me di cuenta, para que vea cómo es la situación. O sea, de estar metido en un montón de cosas, no me di cuenta que venían y me lo perdí. Eso genera en mí esos retiros, genera una tristeza inmensa. Tristeza y agradecimiento. Tristeza porque pues no volverlos a ver, digamos, en unas tablas, en un escenario, es muy triste, una cosa de melancolía total. Pero agradecimiento muchísimo, todo el agradecimiento del mundo por su legado, por su música, por lo que nos dejan, por sus regalos, por sus DVDs, por sus conciertos, porque yo soy amante a los conciertos. Yo la verdad no soy muy amante a los, no tengo CDs, no tengo colección de CDs, tengo algunos cassettes viejos de mi época, porque los recuerdo, los tengo como recuerdos, pero no tengo, me gusta la música en vivo, yo tengo DVDs, y tengo mucha colección en el computador de conciertos grabados con alguna cámara del público. Me encanta eso, yo soy partidario como de los en vivo. Me preocupo mucho por ser un gran músico en vivo, porque me salgan bien las cosas, porque eso es lo que yo amo de la música, el concierto. Entonces me da mucha tristeza que ya uno pueda contar como con esa posibilidad de verlos en vivo a todas esas grandes estrellas que marcaron pues nuestra vida. Pero quedo muy contento, vi muchos, Halford, Kiss, todo esto que están haciendo, vienen unos conciertos muy bacanos en estos días, Def Leppard, Motley Crue, no, vienen cosas muy bacanas y hay que verlas, porque es que se retiran y ya no va a quedar otra oportunidad jamás. Así es. Bueno, Pedro, antes de ir terminando, no se nos puede quedar por fuera el tema de No Quiero Que Me Mientas. Cuéntame sobre esta canción, cómo la van a tocar en este evento. No Quiero Que Mientas. Ve, es una, a mí me parece una gran canción. A mí me parece una gran canción. Nosotros queríamos sacar a flote una canción un poquito más fuerte. Cuando dijimos que vamos a sacar la primera canción de Titán, pensamos en una canción de más onche, de más heavy. Pero cuando escuchamos esta terminada, dijimos, ah, esta canción tiene muchas cosas bonitas. O sea, tiene un gran corte que todavía va como digamos al rock comercial. Se podía llegar a emisoras de rock. Se podía poner, sonaba bacano, tenía, se le sentía esencia. Se le sentía esencia a esos muchachos, a Hugo, a esencia Kraken. Y fuera de eso, que tuvo la colaboración inmensa de un gran amigo, que es Toby Tobón, el ex guitarrista de Equimosis.
compañero de Juanes después de mucho tiempo. Y me gustó mucho la temática. O sea, yo escribo, yo hago canciones, yo escribo. Esta no la hice yo, pero me gustó su temática. De un hombre herido, digamos. O sea, tiene dos formas de verse esta canción. Una es, no quiero que mientas, es hablándole a ese ser, a tu propio ser, que te dice, hey, tenés que hacer lo que tenés que hacer. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer en la vida? Es muy simple, ser feliz y hacer lo que le apasiona. Y lograr que esas cosas sustenten tu vida. Si lo haces con todo el amor, con todo el cariño, si lo haces con todas las ganas, con toda la fuerza, seguro que te va a dar frutos. Y de eso habla la canción. No quiero que mientas, no quiero que te mientas. Hazlo, no quiero que te mientas. Hay una herida que llega en lo profundo del alma. Esa frase es eso, es lo que no he hecho, lo que no he hecho por mí. Y ya habrán algunos que le dan una interpretación un poquito más romántica. Y la interpretación romántica, pues que me han dicho muchos que me han comentado por ahí, es eso, es como de que una mujer dejó herido a un hombre porque se fue y lo dejó allí. O sea, normalmente hablamos de mujeres, y no, en este caso fue al contrario, y nos hirieron el corazón, nos hirieron nuestra alma. Entonces también es bonito pues que la gente interprete de esa manera. Es bacano que el hombre sea el protagonista esta vez. Es bonito. Bueno, entonces recordemos las fechas de esta gira que tiene Titán junto con Cronos, el 10 de marzo en Bogotá, el 16 de marzo en Medellín y el 19 de marzo aquí en Cali, en Bourbon Street. Pedro, antes de irnos, queremos que le hagas una invitación para que toda la gente que nos está viendo de diferentes lugares del país y la gente a la que próximamente puede ser que vayan a visitar otras ciudades, les hagas la invitación para que vayan a ver este show tan especial que es Titán con Cronos, dos emblemas del rock colombiano que vamos a tener el gusto de ver. Bueno, quiero invitarlos realmente, y gracias por acogernos, a que vayan y disfruten de estas maravillosas bandas. O sea, es una cosa maravillosa poder disfrutar de bandas de este tipo, de bandas tan icónicas, bandas que han sembrado, que han hecho historia en Colombia, como Cronos y Titán, con fundadores de Kraken. Ellos están para darlo todo, después de tantos años están hambrientos de rock and roll, tienen muchas ganas, y quiero invitarlos a que nos acompañen y vean este show y lo vivan con nosotros. 10 de marzo en Bogotá, 16 en Medellín y 19 en Cali, en Bourbon en Cali. Quiero que estén ahí, quiero que nos acompañen, por favor, lleguen, que no se van, o si no se pierden, una cosa maravillosa, rock and roll puro. Definitivamente no se lo pueden perder. Pedro, redes sociales para que las personas que nos están viendo lo sigan y también, por supuesto, escuchen la nueva canción. Siempre Titán Rock Banda, siempre Titán Rock Banda en todas partes, y pueden escuchar nuestra nueva canción, todas las redes Titán Rock Banda, y escucharán nuestra nueva canción, está ya en Spotify, está en YouTube con video, porque tiene un video muy bonito que hizo un amigo, y ahí lo van a encontrar. No quiero que mientas, no quiero que mientas, Titán. Bueno, muchas pues gracias. A toda la gente de sí. Lenguaje Rock que nos está viendo, gracias por acompañarnos, Pedro, realmente un honor tenerte aquí, realmente anécdotas muy chéveres. Esperamos que este concierto, si no estoy mal, es como un domingo, entonces la idea sería que de pronto nos encantaría estar en el ensayo y tener una conversación con vos, con Corquí, con Fresquet, con Hugo, sería buenísimo estar ahí, hacer algo. Si queremos vamos hablando, para ver qué pasa, claro. Porque no sé cómo va a ser la logística de la llegada a Cali, todavía no sé esa parte. Antes de eso me faltó un agradecimiento muy muy especial a ustedes, a Lenguaje Rock, porque la verdad, esto que está pasando acá en este momento son las cosas bonitas que le quedan a uno de personas como ustedes, preocupadas, enamoradas del rock, preocupadas por el rock, que todavía sostienen
esto, un programa llamado Lenguaje Rock, y ese nombre es maravilloso, Lenguaje Rock, me parece hermosísimo ese nombre, los felicito por ese nombre. Gracias, de verdad, gracias de todo corazón, de parte de Titán, de parte de la gira, de parte de Cronos, les agradezco a todos por esa invitación, de verdad. Bueno, Pedro, realmente muy emotivo y agradecido, ¿verdad? Que sí, nosotros hacemos esto por el amor que le tenemos al rock, a la cultura y por todo, seguir creyendo que en este país queda gente que de verdad hace arte. Arte que le llega a la gente aquí y al corazón, y eso es muy importante, de verdad, muy bonito, claro, palabras, sí. Gracias. No, a ustedes. Bueno, a toda la gente del Lenguaje Rock, Jessica, despidamos el programa. Así es, muchísimas gracias por haber llegado a esta parte de la entrevista. Recuerden que si quieren saber un poco, en todas nuestras redes sociales les dejamos toda la información sobre este concierto, más entrevistas y todo lo que usted necesita saber sobre el Lenguaje Rock, el rock, la música y sus artistas favoritos, se lo pueden encontrar a través del Lenguaje Rock y Lenguaje Rock TV. Nos vemos en un próximo programa, David. Así es. Somos Pedro, nos estamos hablando. Hasta luego, muchas gracias. Lenguaje Rock.